Bueno, para todos los de la televisión, nos encontramos acá en el cruce de la cuadra Lima número 7 con la calle Chincha, ¿no? Acá nos encontramos con uno de los vecinos, quien nos explica, como se puede apreciar, caballero, acá muchos vehículos transitan por este cruce y, como podemos ver, han afectado estos parantes, llamémoslo así, que muchas veces protegen la vía. Y vemos incluso que lo han doblado, ¿no? Incluso acá al frente es lo que más se viente. Y no solamente es ese, sino está el de acá, el del costado. Atrás también los han volado incluso. Acá también cerca nomás los han doblado. Pareciera que no hay un completo respeto. Acá un vecino nos comentará sobre esta problemática. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Usted, al ser vecino de esta zona, ¿qué opina al respecto? Que debe haber más control, pues, porque si nadie controla esto, aunque sea... Hay que controlarlo para que no siga pasando, ya están doblando de todos los muros. Claro. ¿Qué se va a hacer? Los de allá adelante, los de la parte de allá adelante, que se puede apreciar, que solamente quedan fierritos. Al parecer estaban estos, llamémoslo así, parantes, que los habría volado un camión, nos comenta, ¿no? Sí, ya, eso fue lo primero. Lo primerito incluso. Claro. ¿Por qué pasó? Más o menos, ¿por qué pasó eso? Dobló a mucha velocidad, pues es que me entran en sentido contrario, ¿no? En sentido contrario. Claro, acá también ya ven. Ah, es así, ahí está calle Lima. Claro. La forma como deben caminar. Claro. Cayoma, ¿cómo debe estar? Quincha, ¿cómo deben caminar? Sin embargo, a veces doblan en sentido contrario. Cada rato. No hay respeto en la vía pública, sí. Usted también nos comentó que en uno de esos casos, cuando doblaron uno de esos, lo hicieron en presencia de un policía y el policía ni siquiera les llamó la atención, nada. ¿Es correcto eso? No, yo le dije, mire, no me hizo caso. El policía no le hizo caso, ni no, le llamó la atención, nada. Nada. Le dio completamente igual. Así que voy a hacer yo, pero... Y usted varias veces nos comenta que ha visto... Suena, ¿no? Cuando chocan con estos parantes, estos para poder cubrir la vía, suena, usted ha ido, nos comenta, sin embargo a los conductores les da igual. Igual, no. Ya no se ve, ya ni que por qué que decirle, se pasan de frente, nada. Los que deben respetar es por dónde deben pasar los carros. Pasan viceversa, tanto de ida como de venida, y así. Cada rato van a chocar, ¿ves? Claro, y pues aquí también lo que hemos visto, que no solamente han chocado con unos parantes, sino también han chocado con parte de lo que vendría a ser parte del alumbrado público, ¿no? Han doblado un poco ese fierro debido a los golpes que hacen, ¿no? Porque usted comenta, van en sentido contrario, giran posiblemente mal y ocurren estos choques, ¿no? Lamentablemente, si esto sigue así, podría ocurrir incluso un accidente. Lógico, claro. Dios quiera que no pase nada, ¿no? Pero... Lamentablemente la imprudencia, ¿no? Está presente muchas veces, ¿no? Por ejemplo, mira, acá esto se ha ido en sentido contrario. A pesar de que la indicación señala para el lado izquierdo, se fue el lado derecho, ¿no? Acá pudimos ver, ¿no? Cómo ese vehículo motorizado hizo esa forma, ¿no? Ya que las señales están por gusto porque no respetan. Claro, prácticamente es eso, ¿no? Prácticamente están por gusto, no respetan. Y recordemos que esta zona es supuestamente para las personas con discapacidad, para proteger la vía. Sin embargo, chocan, parece que se están apoderando, ¿no? Por último, ¿qué mensaje daría a las autoridades correspondientes por el cuidado de estos parantes? Bueno, quisiera que tomen atención a lo que tú estás informando y vengan hacer un llamado a las autoridades para que pongan más control. Más control. Concientización, ¿no? Sobre todo para los conductores. Porque capaz es esto, más adelante choque con un poste de luz o incluso pueda... Claro, se puede llevar todo lo de ahí. Puede ocurrir un accidente. No esperemos que no pase esto, sí. Como anuncia el vecino, ¿no? Muchas gracias.